Para la realización de esta blusa, bueno, del granny de esta blusa, les voy a mostrar el diagrama o gráfico que se utiliza para esta hermosa blusa que ustedes pueden ver al inicio del video. La imagen es este, es un granny redondo que al unirlo se convierte en hexágono, ¿sí? Y nada más son una, dos, tres, cuatro vueltas, ¿sí? Entonces voy a utilizar este hilo cristal, es hilo omega cristal, ¿sí? Y voy a utilizar un gancho de aluminio del número 3. Entonces voy a iniciar, como todos mis proyectos, dando toda la vuelta así para hacer un nudo de inicio. Este nudo de inicio no cuenta como punto, ¿sí? Y voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas. Y voy a unir la última cadena con la primera con un punto deslizado. Voy a ingresar el gancho aquí en la primer cadenita y voy a unir así con un punto deslizado y voy a tener este circulito, ¿sí? Y voy a levantar la primer vuelta con tres cadenas. Estas tres cadenas hacen un primer macizo. Hago una cadena de separación, monto mi gancho y voy a hacer dentro del círculo macizos de dos sacadas, una y dos, ¿sí? Y vuelvo a hacer una cadena, monto y otra vez vuelvo a hacer otro macizo. Tengo que tener en total 12 macizos separados por una cadena. Aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tienen que ser 12 macizos separados por una cadena. Y aquí ya llegué al inicio de la vuelta y entonces aquí en las primeras tres cadenas que hicieron el primer macizo, en la tercera cadenita voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. ¿Sí? Tengo que tener 12 macizos dentro del circulito separados cada uno por una cadena. Voy a iniciar la segunda vuelta y me voy a recorrer a este espacio con un punto deslizado en este espacio y aquí voy a levantar una, dos, tres cadenas que hacen un primer macizo, monto. Y voy a hacer en este mismo espacio, tengo que tener 5 macizos. Aquí llevo 3, 4 y 5. ¿Sí? Y voy a hacer dos cadenas, monto, dejo este espacio sin hacer y me paso al siguiente donde voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas de separación, monto, dejo este espacio sin hacer y en el siguiente monto para hacer 5 macizos. Ahí llevo 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas, ¿sí? Dejo este espacio sin hacer y en el siguiente hago 5 macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas, monto, dejo este espacio sin hacer y en el siguiente hago 5 macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas, ¿sí? Dejo este espacio sin hacer y en el siguiente hago 5 macizos. 1, 2,
3, 4 y 5, ¿sí? Y termino con mis dos cadenitas para cerrar esta segunda vuelta contando 1, 2, 3. En la tercera cadena ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado para cerrar esta segunda vuelta, ¿sí? Voy a iniciar ahora la tercera vuelta y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto y voy a hacer en el siguiente espacio un macizo, monto y en el siguiente espacio voy a hacer otro macizo para tener 3 macizos juntos, ¿sí? Y después de estos 3 macizos que van a quedar así, voy a hacer esto. Aquí es en este espacio voy a hacer 3 cadenas. Una, dos, 3 cadenas, ¿sí? Monto y aquí mismo donde terminé el tercer macizo, en este mismo punto voy a hacer 1, 2 y 3, 3 macizos, ¿sí? Para que me quede de esta forma, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenas de separación, 1, 2, monto y en este voy a hacer un macizo, 1, 2 y 3 macizos. Después 3 cadenas, monto y aquí donde terminé, en este mismo voy a hacer el primero, 1, 2 y el tercero es sobre el macizo que está abajo, así, ¿sí? Para que me quede así. Y vuelvo a hacer 2 cadenas de separación. Monto mi gancho y aquí sobre el primer macizo de abajo voy a hacer un macizo aquí, en el siguiente punto otro macizo, en el siguiente punto otro macizo, ¿sí? 3 cadenas, monto y aquí mismo donde terminé es un macizo, en el siguiente punto otro macizo y sobre el macizo que tengo abajo un macizo, ¿sí? Para que me queden otra vez 3 macizos juntos, ¿sí? Vuelvo a hacer 2 cadenas de separación, monto y sobre el macizo que tengo abajo voy a hacer el primero aquí y en el siguiente punto otro macizo y en el siguiente punto otro macizo, 3 cadenas, monto y en este a donde hice el tercer macizo aquí voy a hacer el primero aquí, 1, 2 y en el macizo de abajo 3 macizos, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenas de separación, monto y sobre este macizo voy a hacer un macizo 2 y 3, 3 cadenas, monto. Y aquí mismo en este 1, en el siguiente punto 2 y sobre el macizo de abajo el tercer macizo aquí. ¿Sí? Y me va a quedar así. Y voy a hacer otra vez 1, 2 cadenas de separación, monto y sobre el macizo de abajo voy a hacer un macizo aquí. En el siguiente punto otro macizo. En el siguiente punto otro macizo. ¿Sí? 3 cadenas. Monto y aquí en este mismo donde terminé voy a hacer un macizo. En el siguiente punto otro macizo. Y un macizo sobre el macizo que tengo aquí abajo. ¿Sí? 2 cadenitas y ya terminé esta tercera vuelta y voy a contar aquí 1, 2 y 3. En la tercera cadena ingreso mi gancho
y hago un punto deslizado para cerrar esta tercera vuelta, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahora voy a contar aquí en este lo que voy a hacer aquí va a ser, fíjense bien, voy a hacer una cadena, ¿sí? Y en este mismo, sobre este macizo voy a hacer un punto bajo, en el siguiente punto un punto bajo, ¿sí? Y en este macizo, o sea, son tres puntos bajos sobre los tres macizos que tengo aquí arriba, ¿sí? Y voy a hacer, aquí en el gráfico me dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y aquí voy a cerrar esta vuelta así. Ahí está. Con un punto bajo sobre el macizo que sigue, que es este. ¿Sí? Y voy a hacer otra vez tres puntos bajos. Aquí ya hice uno. En el siguiente punto, dos. Y en el siguiente punto, tres puntos bajos. Ahí está. Aquí en las cadenas, en este espacio de cadenas, voy a hacer un punto deslizado y en la siguiente cadenita otro punto deslizado, ¿sí? Y aquí llego sobre este macizo, voy a hacer un punto bajo, en el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente punto un punto bajo, tres puntos bajos, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo que hice aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas y hago un punto bajo sobre el siguiente macizo que es este, así, ¿sí? Y ya tengo un punto bajo, dos puntos bajos y tres, que sean tres puntos bajos, ¿sí? Y aquí voy a hacer dos deslizados, uno y dos deslizados, ¿sí? Y aquí voy a hacer un punto bajo, uno, dos puntos bajos y en el siguiente el tercer punto bajo, ¿sí? Y otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10 cadenas. Sobre este macizo que sigue voy a hacer un punto bajo, ¿sí? En el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Ahí está, ¿sí? Y ahora me toca dos deslizados en las cadenitas, uno y dos deslizados, y aquí tres puntos bajos sobre los macizos, tres que están ahí, son tres puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, tienen que ser 10, ya estoy agregándole 10 cadenas y en el siguiente macizo hago un punto bajo, ahí está, y en el siguiente punto, el segundo punto bajo, y en el siguiente otro punto bajo, tienen que ser tres puntos bajos, ¿sí? Y ahora voy a hacer sobre las cadenitas un deslizado y en la siguiente cadena otro deslizado, ¿sí? Y ahora aquí tres puntos bajos. Entonces aquí voy a hacer el primero. Ahí está. Un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo. Y en el siguiente punto otro punto bajo. ¿Sí?
Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y sobre este macizo voy a hacer un punto bajo. ¿Sí? En el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Sobre la cadena voy a hacer un deslizado y en la otra cadenita otro deslizado, ¿sí? Y aquí vuelvo a hacer tres puntos bajos. 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y sobre este macizo voy a hacer un punto bajo. Ahí está. 1, en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. ¿Sí? Y aquí sobre las cadenitas voy a hacer un deslizado y en la segunda cadenita otro deslizado. Y así llego al final de esta vuelta donde voy a unir aquí con el punto bajo con un deslizado y cierro esta vuelta. ¿Sí? Y así es como va quedando mi gráfico, granny, perdón. ¿Sí? Ahí está. Ahora voy por la última vuelta. ¿Sí? En esta última vuelta, aquí voy a hacer una cadena y sobre este punto voy a hacer un punto bajo. Ahí está, ¿sí? Monto mi gancho y voy a hacer estos macizos que son 1, 2, 3, estos que están aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces aquí voy a hacer después de mi punto bajo con el que inicio esta vuelta. Monto mi gancho y en este espacio de cadenas voy a hacer un macizo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macizos, ¿sí? Y después voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso aquí, miren, para agarrar esta hebrita de la cadenita y una hebrita del macizo que tengo ahí y voy a hacer un deslizado para tener este piquito, este punto picot que está aquí es un piquito, ¿sí? Y después voy a hacer otra vez, monto mi gancho y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si ¿sí son 7 o son 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8. Me falta 1 y 8 macizos, ¿sí? Entonces aquí miren, después de este punto bajo voy a hacer 8 macizos, un piquito y otra vez 8 macizos de este lado. 8 macizos, un piquito y 8 macizos. Y voy a continuar con aquí, ya que llegué aquí, voy a hacer aquí 1, 2, 3. Tres puntos bajos que hice de la vuelta anterior. Entonces en el tercer punto bajo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer aquí un punto bajo, ¿sí? Para que me quede igual que el comienzo en esta parte, así, ¿sí? Después de eso voy a hacer una, dos, tres cadenas y vuelvo a repetir aquí con mi uña marco la tercera cadena y voy a hacer 1, 2, 3,
cuatro cadenas, me regreso a donde marqué con mi uña la tercera cadena y voy a hacer un punto deslizado así para que me quede este piquito. Y termino con una, dos, tres cadenas. Y ahora sobre el primer punto bajo que tengo aquí voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo mismo que hice en esta parte, lo voy a repetir aquí. Entonces aquí voy a hacer 8 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Ahí está. Y voy a hacer el piquito 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso para agarrar esta última cadenita que hice y agarrar la hebra del macizo de abajo y voy a hacer un deslizado. ¿Sí? Monto y vuelvo a hacer 8 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y aquí abajo hice 3 puntos bajos en la vuelta anterior. En el tercer punto bajo de acá voy a ingresar mi gancho y voy a hacer aquí un punto bajo. ¿Sí? Y miren aquí. Y así es toda la vuelta. Tengo que hacer lo mismo con estos 3 que me faltan. Con 4, perdón, que me faltan. ¿Sí? Entonces aquí voy a repetir lo mismo. Llegando aquí son 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Marco aquí con mi uña la tercera cadena. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso a donde marqué con mi uña la tercera cadenita para ingresar mi gancho y hacer un deslizado y que me quede este piquito y hago una, dos, tres cadenas y aquí en el primer punto bajo que hice de la vuelta anterior voy a hacer aquí un punto bajo, monto y ahora aquí voy a hacer 8 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. ¿Sí? Hago 3, perdón, 4 cadenas, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso aquí a donde está la cadena de abajo y agarro también una hebra del macizo y voy a hacer un deslizado. ¿Sí? Monto y vuelvo a hacer 8 macizos en este mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 macizos. ¿Sí? Y voy a hacer aquí un punto bajo en el tercer punto bajo que hice en la vuelta anterior aquí. Voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto bajo. ¿Sí? Y otra vez, una, dos, tres cadenas. Marco con mi uña la tercera cadena y hago una, dos, tres, cuatro cadenas. Me regreso a donde marqué con mi uña la tercera cadena para ingresar el gancho y hacer un deslizado y tener este piquito. Y voy a hacer una, dos, tres cadenas. Y aquí, donde están estos 3 puntos bajos de la vuelta anterior, voy a ingresar mi gancho en el primer punto bajo, aquí mismo, y voy a hacer un punto bajo. Y ahora me toca hacer aquí 8 macizos dentro de estos espacios de cadenas. 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso aquí para tomar esta hebra y una hebrita del macizo y hago un deslizado. Monto y continúo nuevamente con 8 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y aquí en el tercer punto bajo ingreso mi gancho y voy a hacer un punto bajo aquí. ¿Sí? Y otra vez vuelvo a repetir. 1, 2, 3 cadenas. Marco mi uña a la tercera cadena y hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso a la tercera cadena donde dejé mi uña ahí marcando. Y voy a hacer un deslizado. ¿Sí? Y otra vez 1, 2, 3 cadenas. Y ahora voy a hacer sobre el primer punto bajo aquí. Un punto bajo. Y 8 macizos aquí. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso aquí en esta hebra y tomo una hebra del macizo y hago un deslizado. Y otra vez aquí dentro de este espacio son 8 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a hacer un punto abajo aquí. En el tercer punto bajo de la vuelta anterior hago, ingreso mi gancho y hago un punto bajo. ¿Sí? 1, 2, 3 cadenas. Marco con mi uña la tercera cadena. 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso para insertar mi gancho aquí donde dejé marcando con mi uña y voy a hacer un deslizado para tener este piquito. ¿Sí? Y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí en el primer punto bajo voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer un punto bajo y otra vez aquí vuelvo a hacer los 8 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso para tomar esta hebra y tomar la hebra del macizo y voy a hacer un deslizado para tener este piquito. Monto y otra vez aquí son 8 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y voy a hacer un punto bajo aquí. En el tercer punto bajo de la vuelta anterior voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto bajo. Ahí está. ¿Sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Marco la tercera cadena con mi uña. Y a partir de aquí hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso aquí a donde marqué con mi uña. Y hago un deslizado para tener el piquito. Y hago 1, 2, 3 cadenas. Y aquí voy a cerrar la vuelta. Y voy a ingresar el gancho aquí en este punto bajo que hice al principio de esta vuelta. Y voy a deslizar para cerrar esta vuelta que estoy ya finalizando, ¿sí? Ahí está, con un punto deslizado, ¿sí? Y ya tengo mi granny. Entonces aquí hago una cadenita
Y voy a cortar mi hebra ya, porque ya finalicé el granny. Así. ¿Sí? Y aquí voy a anudar mi hilo. Y este es el granny que corresponde a esta bellísima blusa que ustedes vieron al inicio del video. Ahí está, dos. Yo siempre le hago como dos o tres nuditos de refuerzo para que no se me deshaga mi granny. ¿Sí? ¿Sí? Ya que está así, entonces sí ya le corto el sobrante, así. Y ya no se deshace, ¿eh? Y aquí está mi granny. Que corresponde a esta, a este diagrama que tengo aquí. ¿Sí? Vamos a ver cuánto mide este granny. Casi mide lo que, miren la figura que tengo de la impresión del diagrama. Es el tamaño. ¿Ya se fijaron? Es el mismo tamaño. Voy a sacar mi cinta métrica para medir. Ya una vez finalizado, cuánto mide. Y vamos a ver cuánto es lo que mide. 12 centímetros y medio. ¿Sí? ¿Sí? 12 centímetros y medio de diámetro. 12 centímetros y medio de diámetro. ¿Sí? Este es el granny con el cual se realiza esta blusa. Está muy bonito, ya vieron que nada más son, son 6 vueltas en total, ¿eh? Al inicio del video yo les mencioné que eran 5, pero no, son 6 vueltas en total. Pero está muy sencillo y está de muy buen tamaño, porque no está tan pequeño y para hacer esa blusa, bueno, se avanza rápido, ¿no? Bueno, entonces, las uniones de los siguientes grannies son en los piquitos, por eso están los piquitos, miren, de aquí. Se van uniendo y acuérdense que todos los grannies, como en otros proyectos les he mencionado y les he mostrado, todos los grannies en la última vuelta es a donde se van a unir, ¿sí? Entonces aquí está, miren. Ya saben que los gráficos, con todo gusto si los quieren, están en la página de Facebook, Tu Mundo Crochet. En esa página, en la sección de videos, pueden ver las imágenes, los diagramas o gráficos de todos los proyectos de este canal, ¿sí? Y ahí los pueden descargar, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a continuar con más proyectos.